Ya la línea telefónica, don Carlos Álvarez Flores. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Sí, mi querido Arnoldo, buenas tardes a ti y a todos tus ciberescuchas. ¿Ya te cayó el 20 del nuevo país en el que vives? Pues ya, hombre, estoy en un conflicto porque la mitad de mi cerebro no la cree. Todavía no puede entender ni la cree Es todo lo que esa es la mitad de tu cerebro con la que asesoras algunas fracciones parlamentarias que no les fue muy bien. Pero pronto Entonces la otra mitad se va a la otra acomodar. mitad, pues mira, si alguien conoce la corrupción, soy yo. Yo tengo, ya voy a cumplir 30 años en el activismo. Y para no ir lejos, pues aquí tenemos a un funcionario corrupto que se llama Ricardo de la Parra. Ya escuché el audio que me hizo el favor de mandarme ahí tu colega. Javier. Dice el cínico, así le voy a decir hoy, el cínico de Ricardo de la Parra dice, no. Yo no soy quien para cancelar la obra de City Park. Fíjate nomás qué irresponsable. O sea, qué cínico un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, ante quien un afectado directamente, Juan García Hurtado, se quejó por la oscura y corrupta gestión que ha hecho respecto de la manifestación de impacto ambiental y del resolutivo de impacto. O Sí. sea, Juan García fue por su propio derecho, ¿verdad? Él tiene un interés jurídico, él vive Es enfrente. vecino. Él vive enfrente. Para efectos de la consideración de la personalidad jurídica, él es un afectado, directamente afectado. Entonces, él fue a quejarse con un juez, ¿verdad? Por supuesto que tenemos un buen abogado, ¿verdad? Por supuesto que tenemos un buen abogado que nos está ayudando. Y entonces nosotros cuestionamos, o Juan cuestiona, el resolutivo de impacto. O sea, lo que estamos cuestionando es la autorización de Ricardo, no otra cosa. Y sale Ricardo y dice, no, yo fui notificado, pero no fui instruido. Fíjate nomás cómo dice. O sea, que se cree muy vivo el biólogo de media tabla, porque es un biólogo mediocre, ¿verdad? Porque si fuera un biólogo brillante, pues no estaría ahí con los panistas, No haría esos resolutivos. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero aclararle a toda la opinión pública, porque hay mucha gente que ya está atenta, ahora sí, afortunadamente, todos nuestros colegas del sector ambiental están atentos, y debo decir la realidad, él es un cínico y es un irresponsable. ¿Por qué? Porque esa notificación, pues es eso, se le está diciendo, hay que detener las obras, y sale él diciendo, no. Yo no soy quien para clausurarla. Es obras públicas, no es cierto. Desarrollo urbano, dijo. O desarrollo urbano, está loco. No, 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 espérame. Él ¿Qué en el recurso momento le en que se... queda en este caso al demandante frente a Mira, esta ahorita omisión? estamos ya esperando que el señor magistrado dicte las medidas de apremio. ¿Verdad? Hay unas medidas de apremio que va a dictaminar el señor juez contra Ricardo y contra el ayuntamiento. Ahora bien, Ricardo lo que tenía que haber hecho el mismo día lunes que hoy estamos ya 2 semanas de eso, estamos a 15 días completitos de que fue notificado, él tenía que hablar ese mismo día a la empresa, decirle, oye, fíjate que me cuestionaron el resolutivo que te di, que te Entonces obsequié. estás en falta, literalmente se Exacto, refería. entonces, ¿sabes qué? Como aquí hay una autoridad administrativa, que es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, pues yo creo que tenemos que parar las obras. En tanto, desahogamos con el magistrado, ¿verdad? Toda la información, todo lo que se nos está cuestionando, ¿me entiendes? Esto apenas empieza, mi querido Arnoldo, ya. Esta es la primera instancia que Juan García Hurtado buscó para cuestionar este pésimo, oculto, opaco y corrupto trámite que hizo el señor Ricardo de la Parra. Por eso digo que la corrupción la conozco bien. Y así como Ricardo, hay muchos Ricardos en el país. ¿Me entiendes? Sí, Unos sí. son secretarios de medio ambiente, otros son procuradores estatales de medio ambiente, como el señor Juan Pablo Luna Mercado, ¿verdad? Que es otro corrupto.
A ver, te pregunto algo, porque creo que está conectado un poco con esto. La semana antepasada, bueno, antes de las elecciones, el río Laja debió desfogar la presa Allende, una cantidad importante de agua, y se inundó, bueno, se inundaron muchos, muchos lugares de la cuenca de Laja, pero también la empresa japonesa Honda. Y hoy, una vez que se ahogó el niño, todo el mundo sale a explicar las razones y dicen, bueno, es que ese terreno siempre ha sido inundable. ¿Y por qué se lo dieron a Honda? Pues ¿quién se lo dio? No, pues Juan Manuel Oliva. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Y cuánto costó? No, pues un dineral. A ver, Carlos, mande. ¿Te platico la historia de corrupción que hay en todo eso? Platícame, platícame, platícame. México es un gobierno federal muy curioso. Fíjate, a los japoneses les regala hectáreas y hectáreas y hectáreas para que pongan sus negocios. Sí. Y a los mexicanos no les regalan nada, pero a los extranjeros sí. Pero lo peor del caso es que se roban dinero comprando terrenos que no tienen mucho valor, como son estos. Porque es una zona inundable, efectivamente. Eso lo sabemos, bueno, lo sabía mi abuelo, dice, aguas abajo, pues es inundable, hermano, ponte arriba, ¿no? Claro, claro. No hay que ser genio, ni hay que ir a Harvard o a Yale o a Oxford. No, hombre, eso lo sabía mi abuelo, que no fue ni a la escuela. Él sabía que aguas abajo, de un río aguas abajo, bueno, pues eso es inundable, y aguas arriba. ¿Por qué no los buscaron del otro lado? Ah, porque la gente que mandó Oliva, no solamente en este, sino también en las 1,000 hectáreas aquellas que compraron para la refinería, ¿ya? Ya se te olvidó, mi querido Arnoldo, ¿no te acuerdas? Acabo de escribir cereales y pastas, ¿cómo se llamaba la empresa? Cereales y pastas, algo así, ¿no? Finas. Esa, bueno. Estos son muy vivos los gobernadores, ¿verdad? Rebautizada como Cereales y Tranzas Finas. Cereales y tranzas, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, la instrucción fue desde Los Pinos, ¿verdad? Cuando estaba Calderón y todo eso. A ver, ayuden a Honda, órale. Y entonces, pues fueron a comprar tramposamente. Primero se robaron el dinero en la compra. Bueno. Luego, a la hora de la verdad, no se les ocurrió consultar a uno de a de veras, ¿verdad? Hubieran consultado a un buen consultor ambiental, les hubiera dicho, oye, aquí no se puede. Esta es una zona inundable, aquí no, acá arriba sí. O sea, arriba, al norte, ¿sí me entiendes? Sí. Tenía que ser al norte de la Mancha de Celaya, no al sur. Pero bueno, ahí están los resultados. Ahora bien, también Honda tiene la culpa. A ver, ¿me vas a regalar estos terrenos? Déjame checar las condiciones, no solamente de resistencia mecánica del suelo, sino las condiciones geohidrológicas, ¿verdad? Okay. Y entonces, en un estudio sencillo, a primera ojo, inmediatamente lo que iba a salir de eso era que era una zona inundable. Todavía Honda pudo haber corregido, decir, oiga, señor gobernador, gracias por el regalito, pero ¿qué cree? Que no me sirve el regalito. Y entonces hubieran corregido también, pero no. Todo corrupto, Honda sin la capacidad, sin la inteligencia y sin el cuidado, ¿verdad?, de verificar el terreno y las condiciones, pues ahí están los resultados. Ahora bien, hay otro responsable. No, es que los de Conagua. Bueno, pues la Conagua es lo más podrido que tenemos en este país. Yo voy a buscar cómo cambiar eso, mi querido Arnoldo, ¿eh? Vas a tener que ir a ver al peje. Oye, claro, claro que vamos a ir a ver al peje y a la señora Josefa, por supuesto que vamos a ir a ver. Pues déjame decirte que los terrenos de Toyota, que ahí todavía no pasa nada, no se construye nada por culpa de Trump, están junto al río Querétaro, que en su entrada a Guanajuato, creo, espero no decir una barbaridad, se convierte en río Apaseo. Bueno, pues y también es una zona susceptible de verse inundada en algún momento dado. Debe ser. Hoy no pasó. Hay que checarlo, hay que volver a checar todo eso. Pero a ver, ¿quién es la autoridad? ¿Sabes quién es la autoridad que corresponde a todo ese tema? ¿Sabes cómo se llama? Instituto Estatal de Ecología, imagínate. El mugroso Instituto Estatal de Ecología, que no sirve para mucho, es el que tenía que haber hecho, a ver, espérense, a ver. Señor gobernador, espéreme. ¿Quiere regalar este terreno? No, esos no. Y esa cosa que se llama Procuraduría de Ordenamiento Territorial. No, bueno, PAOT. Esa ni es procuraduría, ni hace el ordenamiento territorial, es una broma.
Juan Pablo Luna Mercado, es una broma. Mira, yo te tengo una buena noticia, ya para terminar mi comentario. Dime. Voy a hacer uso ahora con un grupo de expertos acá en México. Vamos a utilizar el Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a crear una figura nueva, en eso estoy. Tú vas a tener aquí la exclusiva de lo que vamos a formar. Vamos a ayudarle a López Obrador y a su gabinete a acabar con la corrupción en el sector ambiental. Digo, no me puedo meter a vigilar toda la corrupción del sistema, no, pues no acabo nunca, no. Cada quien en su área. Exacto, yo me voy a centrar en la mugrosa Profepa, en los mugrosos autoridades estatales, en las mugrosas procuradurías, corruptas procuradurías, ¿me explico? Sí. Vamos a vigilar con el Sistema Nacional de Anticorrupción a todos estos funcionarios, porque la ley federal del Sistema Nacional de Anticorrupción aplica para funcionarios federales, estatales y municipales. Y ya nomás queremos que nombre el fiscal, el señor presidente, ya que se nombre, que entre el nuevo Congreso, que nombren al fiscal. Inmediatamente nosotros vamos a estar ahí ya, jurídicamente constituidos, para ayudarle a este gobierno a acabar con la corrupción en el sector ambiental. Esa es la buena noticia que te tengo. Independientemente de mis denuncias, que yo tengo cientos de denuncias, que no han dado ningún resultado. ¿Por qué? Porque todos estos sinvergüenzas, corruptos funcionarios, no hacen su trabajo. Pero no nomás ellos, también los del otro lado. Sí, pero si tú corriges y tienes un gobierno y un funcionario honrado, aunque llegue el otro y diga, oye, te doy una lana. No, no me des nada, campeón. Aquí no lo puedes hacer y lo vas a hacer de esta manera. Y si no, no lo haces. Punto. Eso es lo que hay que hacer. Si está fácil. Por lo pronto, ¿no? También me interesa mucho, y ojalá me tengan informados tú y el profesor García Hurtado, del tema de las medidas de apremio que puede dictar el magistrado Cuauhtémoc Chávez. Vas a tener de primera mano en el caso City Park, ¿no? De todo este proceso. Ya la nota está en otros medios, ya se han subido otros medios. Sí, no, bueno, pero ciudad. tú eres el no, por favor, yo quiero darte las gracias a ti y a tu equipo, porque ustedes han sido un factor muy importante en este tema de City Park. Es una lucha de todos, Arnoldo. Y todos tenemos que hacer lo que nos corresponde, y te felicito por lo que estás haciendo. ¿Eh? Muchas gracias, Carlos. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. Y te seguimos en tu lucha anticorrupción con el PG. Bueno.